toda la provincia del Chaco. Aquí estamos otra vez por la pantalla de Chaco Televisión, arrancando esta nueva semana de Un Buen Día, luego de tantísimos festejos en toda la República Argentina. Sí. Lo propio en diferentes puntos de la provincia del Chaco, aquí en la ciudad de Resistencia, con inauguraciones, con fiesta, con bandas en vivo. Bueno, con todo. La verdad, un lujo el que nos hemos dado este fin de semana. Así es, y por supuesto tuvimos también la gratificante oportunidad de compartir todo esto con ustedes a través de la televisión pública, a través de las transmisiones en vivo y en directo de Chaco TV. Vamos a estar reviviendo un poco de lo que ya disfrutamos el fin de semana. Ya te viniste informando también acerca de todo lo que pasó en las ediciones del noticiero la primera vez esta mañana, y tenemos todo el día para seguir disfrutando juntos lo que ha sido esta celebración del bicentenario. Pero bueno, vamos a presentar al equipazo que nos acompaña en esta nueva... ¿Habrán lo creado o no habrán lo creado? ¿Lo crearon o no lo crearon? Porque acá se habló mucha zaraza, mucho festejo, mucha inauguración, no, todo lo que vos quieras. Lo importante es el locro, sí, viejo. Totalmente. Obviamente, ¿cómo no vas? Es como no comer ñoquis el 29. Yo comí las empanadas. Es como no poner la platita abajo del plato para que te dé suerte. Es verdad. Lo que pasa es que el domingo dije, o como locro o duermo. Porque fue el único día que me quedó para descansar, no dormí. Pero bueno. Pero pues, ¿y qué no comés? Porque dormí. No come los y bueno, yo también descanso, pero ¿cómo? Y bueno, pero me levanté súper tarde. Ah, eso es otra cosa. Ya cuando empecé a recorrer la ciudad, estaban todas las calchas guardadas. Está bien, esa es otra cosa. Pero las empanadas sí las comí. Tiene que salir delivery de locro, chicos, ¿eh? Ay, sí, por favor. Debe salir delivery de locro, porque es verdad lo que ella dice. Te levantás un poco tarde y ya no hay nada, o claro, te queda lo peor del locro. Claro, viste, empezás como... A ver, voy a poner en Facebook. ¿Alguien le sobró un poquito de locro? Ahí está. Eso voy a hacer la próxima. Ahí está. Hay locro frisado, ¿no? Yo tengo un locro frisado de 1998. No. El 9 de julio del 98. Tengo... Mi mamá hacía eso. Mi vieja también hacía eso. Te juro. Y frisaba la sopa también, viste. Escuchá, nosotros teníamos... Mi vieja era de cocinar mucho, viste. Era claro. Cocinaba como a rolete. Y en Navidad y Año Nuevo, lo que hacía, ya vamos con el panel, lo que hacía en el Año Nuevo era hacer unos baldes gigantes así de ensalada de fruta. No. Y nos sobraba, nosotros en mi casa éramos 5, de los cuales una era menor de edad, chiquitita, entonces no considera nada, ¿viste? Y nos sobraba como para... Y 2 o 3 años estaba frisado ahí. Y ustedes en la playa, fondo, en el verano, con la ensalada. Estaba frisado. En el fondo del freezer estaba ahí. Hasta que después lo tiraban porque no, nadie se animaba a comerlo, digamos. Claro, tal cual. Bueno, mamá congelaba la sopa, por ejemplo. También. En tuppers. Ah, mira, bueno, muy organizada. Ponía en el freezer, al otro día sacaba el tupper y guardaba cual cubo de hielo sin ese el tupper. Bueno. Entonces se volvió a utilizar. Claro, esa es buena. Esa es muy buena. Esa es muy buena. No, nosotros teníamos que picar el hielo primero y ahí sacábamos una mandarina, una banana. Era medio raro porque era grandote. Bueno, a ver cómo han estado nuestros compañeros también claro, en este hermoso festejo. Del hielo también, porque que vengan. Desde el jueves. Que vengan. Bueno, lo sacamos de la puertita de la heladera con así nosotros. Mismo. El panelazo de Buen Día. Cecilia Aranda. Y Leo Gessé. Bueno, Huguito Nelson Acaballel todavía anda por Buenos Aires ahí bancando a la familia, ¿eh? Pero ya en estos días se estará sumando nuevamente a nuestro panel. Le mandamos un beso enorme. ¿Cómo un beso grande para vos, un abrazo. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bien acá, muy contentos de arrancar una semana normal hasta el momento, ¿no? Digo. Sí, sin sí. Feriados, uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que le depara el destino. Por eso dije hasta el momento. Sí. No hay un Güemes, algo que aparezca ahí y nos salve el viernes. Sí, señor. De cualquier manera, muy lunes. ¿No hay algún prócer por rendir homenaje? Claro, ¿no? Algún prócer que aparezca para salvarnos el viernes, digo ahora. No, 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 vamos ¿no? a dejarlo así. ¿Usted quiere trabajar? Es tan corta, la vida es tan corta, hay que disfrutarlo día a día, momento a momento, minuto a minuto. Así que, bueno, yo le quería contar que... Te quería contar que comí locro y después salí a andar en bicicleta, imagínense. Muy bien, impecable. Bueno, muy bien, bajó las calorías. Bien, bien. Miren, muy bien. Les cuento, por andar en bicicleta, por cada hora de bici se bajan unas 270 a 300 calorías. Así que ahí tenés un plato y medio de locro, más o menos. Muy bien, ¿eh? Y después corrí. Jugué al volei, al fútbol, todo. Imagínense cómo quedó ese locro. Muy bien, muy bien. Mirá, mucha actividad física el fin de semana. Mucha actividad física, increíble. Está bien. ¿Hay foto, algo de eso? Porque no le estoy creyendo ni un poquito, Aranda. No, no, porque se vive el momento. Claro. Basta de selfies. Tiene razón. Hagamos una campaña, basta de selfies. Claro, es como dice un cartelito de Facebook. Las mejores cosas pasan fuera de Facebook. Claro. Porque no, hablando de... Pasa en la vida real, pasa en TNT. Es cierto, hablando de selfies y de prohibir las selfies, hay una noticia acerca de esto también, que en Croacia ya... suspendieron sacarse selfies porque hay muchos accidentes con el tema
cuando uno se va de vacaciones. Hay un pibe que se murió hace poco, se cayó de un barranco. Sí, por eso, así que a prestar mucha atención con eso y... Tenga cuidado, Ivana Blancos Vallejo. Sí, usted que mete muchas selfies, Ivana. Bueno, me saqué todas las selfies en la transmisión de Chaco Televisión. Hasta con el gobernador se sacó. También, sí. Con el gobernador también hicimos selfie. Así que una muy linda experiencia. Podemos ir pasando ahí las selfies. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, obvio, hay que hacer una producción como cumpleaños de 15. Claro. De todas las selfies de Ivana. Tardaríamos 3-4 horas en pasar toda la cantidad de selfies que tiene. Pero insisto, las mejores cosas pasan fuera de Facebook, chicos. Totalmente. Es así. Sí, 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 para mí sí. De hecho, esa frase la sacó de un sobrecito de café, Ivana. No, de Facebook. No, bueno, eso es. ¿De dónde la sacó la frase? De mi fin de semana. No, pero ¿de dónde? ¿Dónde lo leyó? ¿Cartelito de? De Facebook. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Ivana. Listo. Acá llegamos, gracias. Eso sí, por eso digo, esas frases de Facebook que hablan de Facebook son, son hermosas. Son hermosas, la verdad. Los amo, Estoy chicos, muy agradecida a Mark Zuckerberg. Sí. Muchas cosas lindas de la vida chicos. ¿Qué pasó? Yo lo que no entiendo es que muchas veces nos vamos a los recitales, por ejemplo. Sí. Y vemos a las chicas filmando. Sí. Y no tiene sentido. No lo disfrutás. Viva el recital en vivo y en directo. No lo disfrutan. Claro, es verdad, esa gente que tiene la mala costumbre de andar filmando en los recitales, qué bárbaro. Te digo una cosa, pero aparte yo me pregunto después, ¿lo ves? ¿Ves la filmación de lo que con el horrendo sonido que hay? Porque vos filmás algo y después no podés escuchar, es inaudible. Es cierto. Claro, lo que te demuestra la filmación es como sos, como actuás realmente. Vos decís, esto era yo en este momento. Cada uno disfruta como quiere, porque uno creo que no va a disfrutar el momento, sino que va a mostrar que estuvo presente ahí. Esta fiebre por las redes sociales es más que nada por eso, y se pierde el momento, que la verdad son importantes. A mí me pasó, por eso le digo, cuando la última vez que vino Ricky Martin, la anteúltima vez, no lo vi. Me pasó de ¿Vino quién? ¿Que vino quién? Ricky vino. Martin. Ricky Martin. Permiso, me voy a tocar. Sacame de plano que me voy a tocar unas partes. No, Ariel, no. ¿Eh? Ariel, pará. Ahí está, listo. Ahora le doy esto para que esté más tranquilo. Más quisieran ustedes tener la belleza y el éxito de Ricky Martin. Sí, cómo no. Ya está, gracias. Ricky Martin da un show increíble. Es cierto. Increíble. ¿Quién? Baila como Ricky Martin. Sacame de aire, Nico, por favor. Por favor, un poco más de respeto con el padre de mis hijos. Listo, perfecto, gracias. Lo cierto es que Ricky Martin da un show increíble. Sí. Y Ricky Martin es Ricky Martin, porque Ricky Martin hace el show que nadie hace, Ricky Martin. Ya lo está. Cierto es que me pasé filmando y sacando fotos, después digo, no disfruté del show, era así, me pasé. Es así. Lo viví, lo vi en la vida real y no puede ser. Pero bueno, ¿qué pasa? Realmente pasa. Lo bueno es darse cuenta, Ariel. Claro, ¿sí? Claro. Revertir la situación. Yo siempre saco fotos antes y después de los shows. Y después... A lo mejor de casar, ¿viste? Y yo la primera vez que intenté no sacar fotos, que fue esta vez, me sacaron. No solo que me sacaron fotos, me filmaron. Distribuyeron material sin autorización. Mirá vos, y sos una figura pública, Ivana. No, estoy hablando de mis compañeros. Se tiene que cuidar más, Ivana. He visto material que han estado difundiendo en los grupos de WhatsApp, chicos. Eso sí se hace. ¿Saldrá en los medios de comunicación? No. Sale rápido, sale todo muy rápido. Acá sale todo muy rápido, Ivana. Bueno, igual a vos te encanta. A vos te encantaría. Así que, es más, está esperando que salga. Hasta parece que fue armado, no es que la filmaron de sorpresa, Ivana, ¿no? ¿Cómo? Parece que estuvo armado eso. Y puede ser. No estuvo armado, chicos. Sale demasiado bien su outfit. ¿Cómo influir yo en los músicos, en los cantantes, en los artistas? ¿Cómo? No tengo manera de influir en nadie. Usted estuvo ahí conmigo. Es cierto, ahí estuvo. ¿Sabe que todos la invitaron a subir al escenario, Ivana? Claro. Es cierto, sí, sí, lo vimos. Tuve que brindar mi show, ¿qué le voy a hacer? Sí, la vimos. Bailó bastante bien, ¿eh? Aclarar bailó bastante bien, es verdad. Acá patadurea, ¿viste? Sí, acá es como que la cluequea un poco. Sí, pero ahí bailó bastante bien, chicos. Pero ahí bailó bien, No, le faltaba la remera y la vincha, muy grupi para mí. Para mí, subir al escenario y bailar ahí, no sé, raro. Es que, ¿sabés qué, Ari? Los chicos de Banda 21, mucha onda, aparte del show que brindaron, impresionante. Así que estuvo muy lindo el espectáculo. Sí, estuvo bárbaro. Aparte de lindos, son carismáticos. Agradables, sí, es cierto. Talentosos, cantan bien, chicos. Bueno, sí, eso, chicos. Dijeron un montón de cosas, pero después dejaron lo de cantan bien. Son excelentes músicos, primero. Después todo lo que impresionante. Pero es un combo.
Ariel, es un combo. Usted si quiere cantar, por ejemplo, no podemos decir lo mismo. Va a decir simplemente que canta bien, ¿no? No sé, yo lo banco, Me gustaría escucharlo. Ariel canta muy bien, chicos. Cada uno, bueno, pero está diciendo que todo lo otro, lo de lindo, todo eso ya no va, ¿me entiendes? ¿Viste la amiga cuando te presentan? Tengo una amiga para presentar. Sí. Claro. Es simpática. Y yo soy el simpático. Entonces moriste, simpática. No, no, Ariel es sexy, chicos. Sí. Yo soy el carismático, de la realidad. Y llega tu amiga así... Ahí están los cuidados. Mira, mira, mira. Nada menos que con Lucho de Banda 21. Mira, mira, este mira. Es el cierre de la transmisión de Chaco Televisión. Muchas gracias a todos por. Estuvo practicando. Vergüenza debería darle. De esta manera vamos cerrando. Yo estaba escondido atrás. Si se puede ver. Vergüenza debería darle. Claro que y después sí, no se baja, mira. Mira, mira, ahí se va. No, no, pará. No, me hablaba. Mira, mira. No, vengo de nuevo, vengo de nuevo. ¿Cómo, cómo? Listo, dale, por eso. Yo no entendía. Lo que pasa es que le decía, te llamás. Que se le va a poner a cantar. Mirá, le tira beso, chicos. Esa es una groupie. Te tiene que dar vergüenza. Bueno, Ivana, parte final, te sacaste el gusto. Mirá, ahí. Mirá. Le tira beso, ¿viste? Me hablaba, tipo, fanática de Sandro. Ay, te amo. Yo iba relatando lo que pasaba, pero claro. Le digo que esto, la verdad que fue poco, salió muy lindo porque Ivana no solo que quería subir a saludar porque ahí hicimos el cierre, en esta parte claro, donde se ve Ivana bailando. Ustedes sí. Sacan todo de contexto. Hicimos tipo. El cierre de la transmisión. No, pero ¿qué tiene que ver subir al escenario? No tiene nada que ver con el cierre de la transmisión. No, no lo que pasa es que estaba armado de otra manera. Estaba armado de otra manera. Pero, salió así. Te voy a contar la versión oficial. Sí, Ivana quería cantar también, ¿eh? La claro, yo quería cantar. Me dijeron, no, será mamita, mucho. No podemos, sería defraudar al público. La próxima te ponemos en el flyer. Sí. Entonces, quedamos en el compromiso con Banda 21. Fue así. Con el señor Leo Yese, gestionamos con la producción, el manager de Banda 21, ingresar antes del bis y hacer el cierre de Chaco Televisión, de la transmisión, pero con, no toda se la hizo gente, con toda la gente de fondo. Entonces nos dijeron, bueno, suban, los chicos los van a llamar, ustedes van a subir al escenario y van a hacer el cierre con toda la gente de fondo. ¿O no? Estábamos esperando eso. Lo que pasa es que nunca hicieron el corte, entonces tuvimos que... Claro. Cuando en un nos llamaron, momento, nos metimos. Este señor, que muy amablemente me invitó a bailar, Lucho Castro, sí. Mira hacia el costado, tira un gesto, me va y me busca... No hay otra persona. Come on, baby. Come on, baby. Come on, here. Baby. Tira un gesto, dice, ¿viste? O sea, ya, me imagino. Es buenísimo. Lo que estamos diciendo, no, chicos, es hermoso. Pero... O sea, me mira, tira un gesto. Me imagino la cabecerita bolichera, ¿viste? Gesto al que yo no accedí. Sí, quiero aclarar en defensa de la señorita Ivana Guadalupe Blanco Vallejos del Solar Soto Ávila, que es cierto lo que dice. De Lucho Castro. Lucho le dice a Ivana, vení, vení. Ivana dice, no, que me venga a buscar. Querido, que me venga a buscar. A lo que yo atino a decir al micrófono, andá, Ivana, que tenemos que cerrar la transmisión, querida. Y ahí se va. Y ahí el señor, muy caballeroso, vine y me buscó. Y bueno, y me fui, ¿qué voy a hacer? Está bien, no, está bárbaro, está perfecto. Sí, no, está bien, hay que pero hacer eso fue estas absolutamente cosas. Improvisado. Se notó igual, ¿eh? cuando no te querés ir del escenario. Ahí está, mirá. No te querías ir del escenario, Ivana. No, me estaba hablando. Pará. Otra aclaración, Leo Yese, por el favor. El tío de Pablito Aguirre. Ah, estuvo también, ¿eh? Nuestro bailarín oficial estuvo. Mirá, qué lindo. Bueno, sí. Qué lindo. Un genio. Tenemos más insert. Porque estaba quedando medio viejo al Linsen, entonces le pedimos que vaya al Parque de la Democracia. Que y ahí le entró, que mira. Le enseña a bailar este hombre. Claro. La tiene clara, ¿no? No, pero por favor, Leo, yo sé, última aclaración al respecto. Sí. No, primero que fue todo improvisado. Es cierto. Y que no me iba del escenario porque el señor que me había te hablaba. Invitado, claro, me hablaba y solo tenía al Puma Rodríguez, al claro. Director, en el retorno no le escuchaba nada. ¿Qué te dijo? ¿Se puede saber qué te dijo? Al Puma que no le gusta gritar. Pará, poneme esa frase. Vamos a hacer un programa de esto de Chimentero, ¿viste? Porque acá podríamos armar toda una historieta con esto. Vamos. Si fuésemos un programa de Chimento, haríamos toda una revolución con esta imagen. Me dijo que... Poné la imagen. ¿Cuándo vos subís y haces ahí el bailecito, qué sé yo? Sí, sí. El chabón te encara y después vos te bajas no, y no te bajás, te habla. ¿Qué te dice? ¿Te encara o no? A ver, encarar es ir para... Me dijo unas cosas al oído y como yo tenía el retorno, tenía esto, ¿qué te dijo? Mire, señora, ¿usted cree que nosotros tenemos las buenas ideas? No, nos dicen todo desde la dirección del programa. ¿Qué te dijo? Me dijo cosas lindas. Entre ellas, no, nada raro, chicos. Entre ellas me dijo, mira, me dijo una frase... ¿Se puede decir? Me dijo una frase alentadora y la mató al final. Me dijo, no me voy a olvidar... Mirá ese trencito. No, mira, esto es más terrible, ¿te das cuenta? Me dijo, no me voy a olvidar tu nombre. Hasta ahí vamos bien. Sí. Después me dijo, porque te llamas como el impuesto. ¿Entendés?
¿Está bien? Sí. Hasta lo anterior iba bien. Después dijo, porque te llamas como el impuesto. Iba y empezó como a jugar con el tema sí. de IVA. Está bien, un campeón. Y nada. ¿Y así levántate, muchacho? ¿Eh? ¿Levántate? No, fue todo artístico. Perfecto. Fue todo artístico. A ver, atención. Atención, ¿está el Puma Rodríguez? ¿Cómo no? Me muero. Está el Puma Rodríguez que supuestamente vos dijiste que él te hablaba y que no lo podías escuchar a este muchacho. Claro, claro. ¿Qué decía el Puma Rodríguez, director? Nuestro director de cámara en ese momento que iban a subir el escenario estaba así, de esta manera. Estos son datos que hemos sacado. ¡Estúpida, bailá! Y bueno, ahí está. Pero la pasaron bien. Quiero más. La pasaron bien. Sí, la pasamos genial. Eso es lo que importa. Aparte, muy amables todos. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos permitió hacer. ¿Se enamoró, Ivana? No. ¿No? No, qué sé yo. Por ahí, viste. Ari, también a destacar el equipo técnico. Mucha gente que trabajó para la transmisión. Así que un abrazo grande para todos. Genial el laburo de Chaco Televisión. Dos móviles exteriores, así que un abrazo grande. Genial. Y para Franco Massa, que también estuvo ahí en el barro, estuvo laburando mucho. Para toda la gente que laburó, los cámaras, todos los chicos. Así que, ¿Sabe qué? Le voy a confirmar cuando pase el tiempo. Sí. Pero le tiro una primicia. A ver. Yo me enamoré este fin de semana. Pero no de ese señor. Y no en ese evento. No, en ese evento. ¿Qué día fue? El mismo sábado, pero en otro lado. ¿Sábado después de esto? Puede ser. No, o es o no es. No puede ser, no existe. ¿Usted quiere picante? Sí. ¿Usted que le gusta el picante? Sí. ¿Ya que está revolviendo esto? A ver. No, ella sola dijo. Yo le estoy preguntando. Claro. Ella se enamoró. Perfecto. No, ¿antes o después de este evento? Cuando pase el tiempo. Pero sí. Más o menos. Hoy voy todo a tirar el mundo un dato. Como que se enamora. ¿Es chaqueño? No. ¿Pero vive en el Chaco? Sí, vive en el Chaco, Ivana. No, si no vive en el Chaco, no sirve. Si no vive en el Chaco, no sirve. Pregúntenle a Leo Yese, parece que yo no sé quién es. ¿Usted formó parte de esto? No. Yo no sé quién es, intuyo. Luego del recital, la llevé a Ivana Blanco Vallejos a un lugar... No, a mi casa. ...que no conocía... A mi casa. Un lugar extraño... ¿Por qué no se ponen de acuerdo, chicos? Porque si no esto es el cuento del tío. O sea... Bueno, si era la casa, era la casa. Yo había ido una sola vez a ese lugar. Sí. Quiero aclarar, extraño. De adolescente. Más o menos. Pero es todo lo que puedo decir. Nada más. Bueno, un amigo. Lo un que amigo. No se vio de la fiesta del Bicentenario. Sí. Un lugar muy agradable. Claro. Sí, lindo. Sí. Qué lindo que es donde vive. Bueno, qué pero extraño. Ahora le voy a contar el porqué. Y le dije cuando se bajó usted, yo le dije. ¿Me lo cuenta fuera de aire? Después se lo cuenta, no, porque la gente no entiende nada, después se lo dale, cuenta. Listo, no, porque perfecto. Estoy en un edificio donde además hay estudios contables y esas cosas. El título dice, el baile no alcanzó, Ivana se enamoró de otro. Ya fue Banda 21. ¿Fuiste Banda 21? ¿Fuiste, Comuñe? Señores, a la vuelta vamos a ver todo esto. Pero, ¿qué pasó un día como hoy, por favor? Nos metemos rápidamente en la información. A ver. Bueno, allí comenzamos a ver lo que estamos celebrando hoy. Nos vamos a ir al interior de la provincia del Chaco para conmemorar el... Miren, estamos de cumpleaños. ¿Hoy que tenemos torta? A ver. Es el aniversario de todas estas localidades, Ivana. Te voy a contar. Presidencia de la Plaza. Muy bien, Presidencia de la Plaza. ¡Bravo! ¡Vamos de la uno! ¡Feliz cumple! ¡Feliz! ¿Saben de dónde también? ¿De dónde más? Aniversario de Campo Largo. ¡Campo Largo! ¡Wow! ¡La gente de Campo Largo! Dani Capitanich, te festejo, ahí está. Dani Capitanich, te festejo. Y ahí cerquita nomás, le haces unos 15, 16 kilómetros, cumpleaños de Abía Terai. Abía Terai. Venga ahí, chicos. Venga ahí. Los fundadores anduvieron de gira, o sea. Sí, no, y estuvieron ahí de acá para allá, de acá para vamos allá. Vamos de acá y fundamos algo allá, Bueno, también aniversario de Las Breñas, el sudoeste chaqueño de fiesta. Las Breñas. Qué lindo Las Breñas. Qué lindo Las Breñas. A ver si nos invitan. Sí, la verdad me gusta mucho Las Breñas. La gente de Las Breñas me gusta mucho. Sí, es linda. ¿Qué y también se comería hoy en Las Breñas, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué se comería hoy en Las Breñas? Y un asado con cuero, papá. Un asado con cuero, a full. Y el aniversario de Corzuelas también. ¡Corzuelas! Tengo amigos. A la familia Sacani de Corzuelas le mando un abrazo y un beso enorme. Buena gente, muy buena gente. Ahí está, chicos. Bueno, yo al fin de paso por Corzuela, por lo de Sacani. Sacani. Bueno, tiene una estación de servicio bien en adelante. ¿De la modelo Ivana Sacani o no tiene nada que ver? ¿Cómo? ¿Ivana Sacani de la modelo? No. Si no, íbamos a ver a buenas. Ah, bueno. Es la prima. Ahí está. Ah, mirá. Le digo a Sacani.
Ahí en la puerta, en la entrada, tienen sí. La estación de servicio. Qué lindo. Bueno, besos en el de parte mía. A todo el interior, que la verdad se ve un buen día bastante, dicen. No sé, nosotros por acá no tenemos tanta percepción de esa realidad, pero que se ve mucho en el interior. Así que besos enormes. No, nosotros nos anduvimos por Charata y tuvimos la percepción. ¿Qué le decía a la gente? Es impresionante cómo se ve el programa. Se ve muchísimo, chicos, en el interior. ¿Por qué no vamos a trabajar al interior? Tendríamos que ir a recorrer un poco. Yo tengo ganas. Yo tengo ganas. A mí me pasó que fui a una radio de Saspeña, ¿no? Y me decían, te veo cara conocida de algún lado. Cara ya conocida. Claro. Ay, no me traje el outfit, estoy en el horno. No me traje el outfit. Yo de busita, imagínate, cara lavada, que el lado no sabía de dónde me veías. Mientras toman mate, mucha gente nos ve, así que... Sí. Claro, besos enormes. De verdad que son caras ya conocidas, como bien decía. Claro, sabías. Sí. Hay que tener cuidado con eso. ¿En Tirol ven mucho el programa o no? Muchísimo nos ven en Tirol, muchísimo. Ah, mando un beso grande a la familia Aranda que nos ve. Tu familia. Puerto Vilela también se ve muchísimo el programa. Tu familia, la única que nos ve, Aranda. Puerto Bastián y ahí nomás nos ven. A Negra. Bueno, en fin, señoras y señores, la gente nos está viendo del otro lado y para que empiecen a ver algo, nos vamos a ir a una brevísima pausa. Dale. ¿Sabes? ¿Estás tímida? Habla fuerte. ¿Qué te pasa? Que no, hablas para adentro, parece. Negra. Está mi querida. Bueno, dale. Negra, mi mamá. Negra. No piensen mal, ¿eh? Bueno, no, está bien. Hay mucha gente que nos mira. Bueno, también. Chicos, me preocupa algo. Vamos gestionando la pausa porque quiero ir a buscar la torta. Dale. ¿Eh? Vamos a buscar el chajá. El chajá. Chicos, les traje un regalo. Después les cuento. Después les cuento. Vamos a ver si te venimos. Dale.